Centro de abastos. Le lanzaron huevos, tomates, piedras y hasta basura. Los asociados del mercado 24 de junio en Villa El Salvador hicieron correr a Verónica Romero Ángeles y sus allegados. Los comerciantes indicaron que Romero Ángeles habría llegado acompañada de elementos de Malvivir para tomar el mercado. Ella es la presidenta de la asociación que agrupa a estos comerciantes y la acusan de un mal manejo administrativo. Ha comenzado a vender los puestos sin autorización de la Asamblea General. Nos amenaza, nos pide cuotas que va a donar 60 mil soles a la municipalidad. Paga por resguardo policial en sus balances. Hace ver que ha pagado 60 mil 150 soles en 3 meses a la policía. Ellos también la acusan de quitarle los puestos de venta para ofrecerlos a otras personas. Era mi sustento de trabajo, yo tenía que defender para mantener a mis hijos, de los cuales esta señora, 3 de la mañana para el sábado para amanecer, vinieron con gente asaltante y matones. La presidenta del mercado 24 de junio tampoco habría rendido cuentas de los aportes de los comerciantes que estaban dirigidos a la Municipalidad de Villa El Salvador para trabajos en favor del mercado. Las autoridades municipales, mediante este documento, señalan que las arcas no ingresó ningún dinero. Encontramos a la señora Verónica Romero en la comisaría sentando la denuncia por agresión. Mostró los vouchers de depósito del dinero a la cuenta de la Municipalidad de Villa El Salvador. No es verdad lo que ellos dicen, lo niego categóricamente y deberían demostrar con documentos si hay malos manejos o si hay algún tipo de delito, ¿no?, que se esté cometiendo. Además, indicó que regresará al mercado con los asociados que la respaldan para hacer respetar sus derechos. Por su parte, los comerciantes responsabilizarán a Verónica Romero de lo que este regreso pueda ocasionar.